was ours. We ruled this land. We owned the night. But man rose up against us. We were overthrown. For centuries, hidden away in darkness. Tortured by thirst. Choking down dust. Starving. Until now, our hunt begins again. Voy a construir y ya está. Lo que haya que construir. Serrería. A ver, vamos a colocarla por aquí por ahora. Como provisional y ya está. Vale, vamos a meter ya la madera. Mesa de trabajo. Te dejo todo lo que he tenido en un. Si quieres, déjalo. Déjalo en el cofre y ya está. Vale, y la mesa de trabajo sencilla que es esta, pero necesitamos las tablas y mierdas y pieles. Así que lo que voy a hacer es limpiar esto. Todo lo que pueda para pillar madera. Meto la madera en esto. De hecho, no sé si dejaste aquí algo. Si hay mil de madera. Poca, ¿no? Sí, no, poca. A ver, realmente es poca. Porque para la que realmente necesitas luego. Si yo no digo nada al respecto. Está muerto. ¿Cómo que estoy muerto? Está sin vida. Está sin vida. Bobo, cúrate. A ver, para. Control. Y te vas abajo y simplemente sueltas el control. Pues toma. Esto te va a dar sangre. Cógelo. Cómete uno. Y si no, pues aquí tienes más. Que les tienes que chupar a los bichos. Píllate una rata, anda, y cómetela. Tienes que chuparles la pija a los bichos. Y una vez que les chupes la pija, pues tienes sangre. Dependiendo, cada bicho pues tiene un nivel de sangre. Yo, por ejemplo, he pillado ahora un guerrero 20%. Quieras o no, pues me da un bufo de entre un 10 a un 15% de aumento de poder físico. ¿Qué necesito? Ah, necesitaba piel. Bueno, pues hay que. Tengo que ir a matar bichos. ¿Los lobos dónde estaban? Es que estaban a tomar por saco. Melón, papel. No. Nada, te ayudo y marcho. Que te vayas ya. Vale. Eso. ¿Tienes fiesta? No. Puta madre, yo me voy a drogar. Te dejo
Que te vayas. Te he dicho. Pesa. Que me los apaño yo solo. ¿El chupar qué? Ya sabía yo que iba a sonar mal. Les tienes que chupar la sangre. Vale. A ver, que con esto, quieras o no, con los esos pillaré bastante piel, que es lo que necesito. Piel y hueso. De hecho, de piel he pillado 500 y pico y 100 y pico de hueso. Lo que quiero es el lobo ya, pero para el lobo hay que subir más, o sea, hacer más misiones para que te desbloqueen la sangre V, y una vez que tienes lo de la sangre V ya puedes rastrear a los bichos, a los mini bosses y bosses. Y con eso ya puedes pillar la primera forma de viaje, que es el lobo. Bueno, la primera forma en general, no es que sea una forma de viaje, al fin y al cabo. La utilizas para ir un poquito más rápido, pero no es que sea como tal una forma de viaje. De hecho, a ver, el más listo no es, porque ahora le tengo que llevar. O sea, el más listo desde luego que no es. O sea, está al lado de casa y... ¿Para qué vamos a ir para casa? Total... Que me lleve. Porque se cree que si deja el personaje por allí, no va a pasar nada. No, como te pillan unos bichos, te desmontan. Es el más listo de su casa. Joder, es que no puedo arrastrarle por la luz. ¿Por aquí podré pillarlo? No, es que tengo... Nah, si a este paso me voy a hacer daño yo por arrastrar a este bobo a casa. Es para ir a decir que te va a comer. Es que es así. Es que, vamos, se desconecta allí en medio, ¿eh? El perro. Y bueno, es que... He perdido todo. Pues claro, que lo has perdido todo. Es que... Que no sé si se puede hacer de otra manera, en plan de que lo puedo hacer de otra manera. O sea, no sé cómo funciona esto, lo de arrastrar. Entonces lo estoy haciendo así porque soy bobo. Porque no sé cómo funciona.
Bueno, ahí se queda. Vale, mira, ya tenemos tablas. Podemos poner la mesa de fabricación. Y ahora ya me puedo poner a hacer esto. Sí. Bueno, es casual. Ahí vamos. Empezando esto. Ah, el juego bien, lo que yo he visto. A ver, tampoco ha sido mucho, pero lo que he podido jugar está bastante bien. Si es que al fin y al cabo estoy haciendo lo del inicio, que quieras o no, es un poco... ¿Sabes? Mira, ya podemos ir a por el lobo. Y se hace de noche, así que perfecto. Tengo mucha basura aquí. De hecho, aquí solo vamos a dejar esto. Voy a dejar también la piel. Nada, tranqui. Creo que sí que se puede jugar con mando. De hecho, lo vamos a ver. ¿Dónde está? Opciones. Controles. Mando. Sí que tienes controles de mando, así que puedes jugarlo con mando. De esto lo tengo que separar porque tengo que poner más aquí para luego, porque si no luego me olvido. Y hay que poner más sangre aquí, porque si no luego se nos va la B. Sí, lo único que tendrá que ser un lunes o un miércoles, ya sabes. Ya sabes cómo están mis horarios. Voy a dejar todo más o menos en este cofre y ya está. De hecho, no. Lo que vamos a hacer es que aquí voy a meter esto, porque de esto es de lo que más se va a pillar luego. Pues avisarás y ya está, sin ningún problema. Sí, yo lo que tengo pensado de esto es luego descargarme esto y recortarlo, ya sabes, para poder subirlo en otro lado. Hay tutoriales, hay un pequeño tutorial y luego tienes pues todas las misiones, ¿sabes? Que te van guiando más o menos. Hostias, un pícaro 77, qué rico. Qué rico entra este pícaro. ¿Hay algo más? No, realmente son basura. Qué pícaro 77. El protagonista de un clip. ¿Y eso? ¿Qué he hecho yo? Y lo de los anuncios, ya sabes, Johnny, cómo va. Ayer viendo no sé qué stream, me salta un anuncio de 5 segundos y luego me saltan 20 anuncios en plan de 3 minutos en total, ¿sabes? Pues luego lo miro. Luego lo miro. A ver, por aquí no voy a poder bajar, ¿no? No. Me he metido aquí para nada. Que quiero ir a por el lobo este de mierda. ¿Dónde está? No
Y ya lo tengo cerca, pero no sé dónde está. Un clip de asset. Bueno, ya verás. Ya verás. Cualquier barbaridad que dije en su momento. A ver, están aquí los lobos. Vamos, lo que es el lobo que me da la sangre. ¿Dónde está? Aquí está. A ver, bobo, ven aquí. ¿Por qué se va por ahí? Que solo me estás jodiendo, tío. No, se fue a dormir. Vale, pues ya tenemos la forma del lobo. Muy mal, casual, si no me has leído, ¿eh? Mira, aquí está la forma del lobo. Ahora ya me puedo mover un poquito más rápido. Vale, lo siguiente... Más individuos de sangre V. Y hechizos. Un libro de hechizos. A ver, es que lo suyo sería pillar alguno de estos, sobre todo los de hielo y tal. Que estos no sirven para nada al principio. Es que esta está tomada por saco en los alrededores. Esto creo que era el minero. Vamos a por él, yo que sé. Posiblemente me llegará algún momento en el que me revienten, pero bueno. Es lo que es. Lo único que aquí sí que tengo que limpiar. O sea, no puedo entrar así porque sí. Por ahí, o sea, hay que meterse en la mina esta de mierda. Lo único que es lo que digo, que aquí hay que tener cuidado ya, porque como se te junten demasiados, te vas al pozo. No es verdad que puedo pillar el mineral. Vamos a farmear un poco mientras voy a ir a por él, yo que sé.
Es ese, ¿no? Sí. Mierda. Vale, ¿lo podré sacar aquí? No, tío. You're lively for a corpse. Bet you smash up all the same. ¿Puedes venirte aquí, por favor? ¿Me harías el favor? Gracias. Vale, pues matado. Sí. A ver, realmente tú el personaje que te creas siempre va a ser pues un vampiro. Hay bichos diferentes en el sentido de pues humanoides y cosas así. Ya sabes, lo típico. Hay bichos como por ejemplo, pues los lobos y cosas así. Por allí hemos visto un antárbol, una masa de cosas. O sea, al fin y al cabo tienes bichos diferentes, pero lo que es tu personaje siempre va a ser, pues eso, o hombre o mujer, pero va a ser un... O sea, sí o sí es un este, un vampiro. Y de hecho lo que haces es, pues eso, absorber poderes, vas mejorando tu equipo y demás. Clases, no hay clases como tal. Lo que sí que tienes es que cada bicho, ¿vale? Sea el que sea, ¿ves que debajo del nombre pone trabajador 5? Es que tiene 5% de sangre de trabajador, que es esto. Yo, por ejemplo, he cogido un pícaro con 77% de sangre. Entonces, cada clase de esas te da un buffo. Y luego lo que es la rama de habilidades, que es esto, ¿vale? Que realmente tú te puedes poner las habilidades que quieras a medida que vas avanzando y vas pillando los poderes. No es que haya clases como tal. Tú te montes el personaje como tú quieras. Y en las armas más de lo mismo. Tú te montes el personaje con las armas que tú quieras. Obviamente hay algunas que están más fuertes, otras que son bastante porquería. Vale, casual. Voy a pillar algo más de mineral de cobre. Más que nada porque luego se va a necesitar y se va a necesitar bastante. Además, aquí hay un cofre que no he cogido. Al fin y al cabo, lo que hace, que me parece muy buena idea el juego, es eso, que tú puedas elegir lo que quieres. No tienes por qué seguir una clase de necesito esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántas. No, no. Tú te pones lo que a ti te apetezca. No. No, me aturde otra vez.
sanguine regeneration. Vale, habrá que salirse de aquí. Y vamos a ir a por... A por el otro. A por el Rufus. Vale, yo entré por aquí, que eso es lo que tengo limpio.